Matemáticas. Eje, números y proporcionalidad. Tema, orden en las fracciones. Partamos con un ejemplo. ¿Qué fracción es mayor? ¿Tres séptimos o ocho quintos? Para hacer esta comparación, primero debemos igualar los denominadores. Para esto buscamos el mínimo común múltiplo entre 7 y 5, que en este caso es 35 o 7 por 5. Gracias a esto podemos amplificar la fracción 3 séptimos por 5, lo que nos resultará 15 dividido en 35. De igual forma, la fracción 8 quintos, si la amplificamos por 7, nos resulta la fracción equivalente 56 dividido en 35. Entonces, comparar esta fracción 3 séptimos con esta fracción 8 quintos equivale a comparar las fracciones 15 dividido en 35 y 56 dividido en 35. ¿Y qué fracción es mayor? Claramente 56 dividido en 35 es mayor a 15 dividido en 35, ya que esta fracción posee un mayor numerador que esta fracción. Ahora, ¿por qué 15 dividido en 35 habría de ser menor a 56 dividido en 35? Simplemente debemos notar que 15 dividido en 35 lo podemos entender como tomar 15 partes de un entero dividido en 35 partes. Y 56 dividido en 35 equivale a tomar 56 de las partes divididas en el entero al ser esta dividido en 35. Entonces, claramente 56 dividido en 35 tiene que ser mayor a 15 dividido en 35, puesto que 56 dividido en 35 está tomando más partes que la otra fracción 15 dividido en 35. Veamos un ejemplo. ¿Qué fracción es mayor? ¿Dos quintos o siete medios? Realizamos lo mismo que antes. Buscamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores, en este caso 5 y 2, lo que nos resulta 10, el producto entre ellos, en este caso. Entonces, 2 quintos es equivalente a amplificarlo por 2, y esto es equivalente a 4 dividido en 10. Y 7 medios, si lo amplificamos por 5, nos resulta 35 dividido en 10, una fracción equivalente a 7 medios. Entonces, ¿qué fracción es mayor? Claramente, 35 dividido en 10 es mayor a 4 décimos. Entonces, 7 medios es mayor a 2 quintos. De esta forma, ¿qué fracción es mayor? Es mayor la fracción 7 medios.